está. ¿Viste lo que viste? No. No, no lo vi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos a la edición de A los Cuatro Vientos en este miércoles 9 de agosto del año 2017. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California. Bienvenidos sean a la comunidad de Cuatro Vientos. Soy Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días, amigas y amigos de Cuatro Vientos. Pues un día más aquí con ustedes. Felices de estar dando las noticias, de estar comentando aquello que es de nuestro mayor interés y que consideramos que coincidimos con usted en que son los temas más relevantes. Y si no es así, háganoslo saber. Díganos, oigan, ¿qué pasó? Se les está yendo de largo tal tema, ¿no? Recuerdo que hace unos días ustedes nos llamaban la atención respecto a las tarifas eléctricas. Pedimos que nos mandaran también algunas copias de recibos para ver cómo estaban las tarifas. No nos han llegado, pero bueno, estamos trabajando el tema y estamos buscando información. Sí, lo que definitivamente no es línea editorial del medio de comunicación de Cuatro Vientos, amigos y amigas, es estar divulgando la nota roja, O sea, eso no. Eso, la verdad, solo, y usted lo sabe que hemos estado trabajando desafortunadamente muy seguido en los últimos 10 meses y antes en otros medios de comunicación donde estábamos. Porque, bueno, pues Ensenada, al igual que el resto del país, está viviendo esta ola de violencia que ha superado todas las expectativas y las estadísticas, incluso algunos de los meses más malos en la presidencia de Felipe Calderón. Pero, bueno, no nos vamos a sumar al coro de estar sacando todos los días dimes y diretes relacionadas con las notas rojas, que muchas veces ni siquiera están consideradas ya responsables bajo una sentencia judicial, y bueno, hay muchos medios que califican y ya identifican a las personas como responsables de hechos delictivos cuando apenas son presuntos responsables, ¿no? Bueno, pero lo que sí tenemos como línea editorial, lo de siempre, es empezar con una buena nota para ustedes, Jorge. Así es, y bueno, pues resulta que el diario El País, que siempre toca este tipo de temas científicos y de los esfuerzos que está haciendo la humanidad a través de sus representantes más grandes en este sentido, que son los astrónomos, los esfuerzos que se están haciendo para lograr encontrar vida o indicios de vida en otros planetas y ver qué planetas cercanos o relativamente cercanos pudieran ser habitables por el ser humano. La nave espacial más pequeña del mundo, que fue ya creada, pues está volando por primera vez. El descubrimiento del exoplaneta habitable más cercano a la Tierra supone un hallazgo tan asombroso como frustrante. Próxima Centauri, una estrella enana roja, está a 4.5 años luz. ¿Qué distancia es esta, no? Pues es una distancia ínfima si se piensa en las descomunales dimensiones de nuestra galaxia y del resto del universo. En torno a este astro, a este exoplaneta, hay por lo menos un planeta que posiblemente está cubierto de agua líquida. Usted sabe, es lo que están buscando ahorita los científicos, ¿cuál planeta tiene agua líquida que pudiera permitir el desarrollo de la vida como nosotros la conocemos o cercano a lo que conocemos? Pero la distancia que nos separa de este mundo que se ha descubierto y de las posibles formas de vida que puede albergar es también abrumadora. 4.5 años luz equivale, fíjese usted, en el momento actual, con la mejor de las sondas espaciales de que dispone hoy por hoy la ciencia, tardaría unos 70.000 años en alcanzar ese sistema solar vecino. Oye, ¿llegaremos por la noche o por la mañana? A las 7 en punto, Javier. Unos 70.000 años que equivale a unas 70.000 generaciones. Les gusta así verlo en términos muy conservadores, ¿no?
Bueno, pues y es lo más cercano que hemos encontrado hasta el momento. Sí, porque estoy compartiendo el programa. Por favor, pues igual. El año pasado, ¿no? Stephen Joaquín, el millonario y mecenas científico Yuri Milner, presentaron un proyecto para que Alpha Centauri, el sistema de estrellas del que forma parte Próxima, con una sonda espacial que tardaría en llegar apenas 20 años después del lanzamiento de esta sonda, y podría realizar las primeras imágenes del exoplaneta. Hace unas semanas, las naves encargadas de realizar esta hazaña pasaron su primera prueba en el espacio. Híjole, esto es un tema apasionante. Si nos estuviera escuchando Manuel Álvarez, ya estaría participando, o Joaquín Bohigas, que son astrónomos muy reconocidos aquí en Ensenada. ¿Y por qué? Porque nos están hablando de que este prototipo del que estamos mencionando, conocidos como Sprite o Duendes, son chips cuadrados de apenas 3.5 centímetros de lado y unos 4 gramos de peso. Fíjese, estos pequeños, pequeños aparatos son los que son posibles de traernos estas imágenes que están buscando. Este tipo de naves suponen el próximo paso en la miniaturización de sondas y satélites. Imagínese usted esta cosa tan minúscula perdida allá en la inmensidad del universo. Bueno, pues según algunos expertos, suponen que es la opción más razonable para diseñar misiones capaces de recorrer las grandes distancias que nos separan de los astros más lejanos del sistema solar. Yo ni siquiera puedo imaginarme una pequeñez así de un chip cuadrado, Javier, de 3.5 centímetros de lado, lanzado a unas distancias tan lejanas de nuestro planeta en la búsqueda de este próxima, de esta Alpha Centauri, para buscar el exoplaneta que tiene agua líquida. Lo que sucede, Olga Alicia, es que el advenimiento de la nanotecnología y la nanociencia está provocando una revolución en el mundo tal y como lo estamos conociendo. Y esto nos está abriendo la posibilidad de crear este tipo de equipos de transportación. De hecho, la nota está muy interesante, es muy extenso este trabajo. Y de las cosas en las que se comenzaron a reflexionar los científicos que impulsaron y están impulsando y que lanzaron ya con éxito esta primera de estas mini naves espaciales, es que un objeto en el universo viaja muchísimo más rápido, se desplaza muchísimo más rápido por el espacio mientras más pequeño sea, ¿sí? Porque logra de alguna forma aprovechar mejor todas las condiciones que se están dando en el cosmos para poder tener velocidades que le permitan reducir considerablemente el costo, el tiempo de viaje. Creo que ya lo mencionaste, ¿no? La reducción. Sí. ¿Todavía no has llegado a esa parte? Disculpa. No, todavía no. Bueno, no, están hablando de que con una sonda espacial se tardaría apenas 20 años después del lanzamiento, Javier. Sí, con esta nueva tecnología, efectivamente. Es. Pero bueno, mire, lo que es cierto es que ya en junio pasado se lanzaron al espacio dos de estos dispositivos adosados a dos nanosatélites, el Max Valier y el Venta, en lo que fue el primer vuelo exitoso de las naves espaciales más pequeñas del mundo, según sus creadores. Los sencillos equipos montados en estos sprites, ¿sí?, que son duendecillos, duendecillos, son un pequeño panel solar, una antena de radiotransmisión, un radio, un giroscopio y un magnetómetro, que están funcionando muy bien y pudieron comunicarse perfectamente con la Tierra. Estos aparatos seguirán en órbitas 2 años, ¿sí? Además, esperamos poder liberar a unos cuantos chips más que deben volar por sí solos en el espacio, explica a materia Sachs Manester, que es investigador de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y diseñador de los prototipos. Por ahora no se ha podido liberar los chips por problemas de comunicación del nanosatélite que los transporta, que los va a transportar al espacio, amigos y amigas, de acuerdo con este investigador.
Y ahora fíjese, nosotros nos estamos dando cuenta hasta hoy a través de esta nota del país de la existencia de estos pequeños duendecillos o spirits, pero Manchester lleva diseñándolos desde el año 2008. Hasta ahora se habían enviado a la Estación Espacial Internacional, pero sin posibilidad de comunicarse con la Tierra, pues el objetivo era probar la resistencia de sus materiales. En 2014 se lanzó al espacio una nave nodriza con 100 chips, con 100 duendecitos, pero un problema técnico impidió que se desprendiesen y el artefacto se quemó en la atmósfera terrestre, explicó Manchester. Y finalmente, amigos y amigas, estas mini naves o nanonaves representan una nueva generación de sondas espaciales extremadamente sencillas que pueden ser enviadas allí a donde no quieres poner en riesgo un artefacto de mayor tamaño y obviamente de muchísimo mayor costo, ¿verdad? Y por lo tanto, más caro, explican estos ingenieros que les digo, están revolucionando incluso ya la forma en cómo los humanos queremos transportarnos a través del cosmos para llegar, pues la meta original es llegar a la estrella más cercana que tenemos aquí en nuestra Vía Láctea o Galicia, llegar a Alpha Centauri próxima, y entonces se comprobaría que esta tecnología o Galicia sería un enorme paso adelante que la humanidad estaría dando para comenzar a explorar el contenido de otros sistemas planetarios fuera de nuestra galaxia. Muy si hay vida y qué tipo de vida existe, ¿no? Así es. Bueno, hasta ahorita se han encontrado mil cosas, mil y una cosas, pero todavía no se encuentra un exoplaneta o un planeta que pudiese tener las condiciones para albergar la vida en las características que la conocemos actualmente. Así es. Y que hagan viable, por lo tanto, la vida humana. Oye, quiero hacer una corrección, perdón. Perdón, es que te dije, estoy equivocado, perdón. No, estamos hablando de Alpha Centauri, está dentro de la galaxia, dentro de nuestra Vía Láctea, disculpen, perdón, es que de repente te emocionas cuando ves este tipo de avances de la humanidad, perdón. Bueno, sí, lo que yo estoy pensando, Javier, y lo comparto aquí con nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos, es cómo nos vamos dando cuenta poco a poco de los avances tecnológicos que existen, como ahora, por ejemplo, esta cosa tan diminuta que es un nanosatélite que anda haciendo estas exploraciones en el universo. Sí. Y no puedo evitar pensar, Javier, que todavía hace relativamente poco tiempo, nos tocó como generación a nosotros, la diferencia enorme de lo que era la vida en nuestro mundo antes de la existencia de esta brujería que llamamos Internet. Y resulta que Internet ya estaba creado, ya existía y era como una especie de secreto militar porque lo desarrollaron los militares y lo utilizaban ellos. La red existía entre ellos. Un buen día dijeron, esto ya para ellos era obsoleto prácticamente y decidieron entregarlo a la sociedad mundial. Y empezamos a entrar a esta tecnología y llega un momento en que pues ya es nuestro uso cotidiano, lo tenemos en casa, ya de hecho no podemos vivir sin estos aparatos, ¿no?, nuevos. Y los niños que están naciendo en estas nuevas generaciones parece que vienen ya con un chip integrado para manejar con una habilidad tremenda todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿verdad?, de todos estos aparatos electrónicos. Y mi planteamiento, Javier, es ¿qué es lo que puede estarse dando hoy por hoy en el mundo militar? Que no conozcamos así como no conocíamos Internet, que algunas cosas se están trascendiendo porque lo difunde la ciencia como estos nanosatélites. Y hago la pregunta porque a mí me llevaría de la mano directamente a plantearnos la siguiente nota, ¿verdad?, que va en el plano ya internacional respecto a cómo se están dificultando las cosas en el mundo, en las relaciones entre los países y el imperio que representa Donald Trump y es quien tiene estos enormes secretos guardados del desarrollo bélico con una tecnología que ni siquiera la podemos imaginar, así como no imaginábamos hace unas décadas la existencia de Internet. ¿Verdad?
Pues sí, efectivamente, Galicia, vamos a entrar a las notas internacionales, amigos y amigas, para entonces ya entrar a detalle en los comentarios y en la información de esto que se nos viene de nueva cuenta entre este conflicto verbal, de momento, afortunadamente, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pero vamos a tocar un poquito de música, vamos a interpretar, vamos a buscar que esto les sirva primero para reflexionar y descansar. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por continuar acá en A los Cuatro Vientos, en nuestro programa. Queremos darles la bienvenida, agradecerles la presencia y pedirles que nos compartan el programa. Alicia Gallegos, ¿qué tal? Me da ¿Qué mucho gusto tal, saludarte, Alicia? Alicia, muy amable por estar con nosotros, al igual que Santos Venegas en San Quintín, que también ya nos dice muy buenos días, muy buenos días a ti también. Eduardo Durazo Watanabe, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Eduardo, Saludos a ay, muy mami y a amable. papá Magali Watanabe. Salazar, que también nos manda ahí un like, muchísimas gracias. Magali, pues si te gusta el programa, por favor, compártelo. Pues sí, amigos y amigas, estamos entrando allá a las notas de carácter internacional, son dos. La primera, que es la fuerte, la lamentable, lo que está sucediendo en nueva cuenta entre pues, los líderes de estas dos naciones que han traído en los últimos meses un agarre de frases, de oraciones, de amenazas. Una guerra Y verbal. desafortunadamente a la humanidad pues, nos tienen así, ¿no? En cualquier momento, cualquiera de los dos, porque conocemos de qué están hechos estos dos personajes, en cualquier momento pueden desatar una guerra que pudiera incluir armas de tipo nuclear, porque las dos naciones cuentan con este armamento, con esta tecnología, la tecnología puesta en las causas más oscuras de la humanidad, amigos y amigas. Y la agencia APRO trae esta información que ya desde ayer por la tarde comenzaba a generarse en esta guerra de declaraciones. Y el día de hoy todavía, muy temprano, como siempre ha sido ya el estilo de Donald Trump para mandar sus mensajes y hacerse presente en los medios a nivel mundial, pues utilizó el Twitter y puso dos mensajitos. Mire, frente a la confrontación verbal con Corea del Norte que podría desatar un conflicto bélico, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, presumió la modernización del arsenal nuclear de su país que dijo, espera, nunca sea utilizado. Aquí lo tengo, espero no utilizarlo. No, ya. Mi primer orden como presidente fue la de renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más fuerte y más poderoso que nunca, y espero que nunca utilicemos este poder, pero nunca habrá un tiempo en que no seamos la nación más poderosa del mundo, resumió Trump en dos mensajes que transmitió la mañana de este miércoles en su cuenta personal de Twitter. Dice, yo luego me pongo a pensar también. ¿Qué cosa? Dice, bueno, mandé las primeras órdenes que yo hice fue: hay que modernizar nuestro armamento nuclear. Yo no sé cómo le hizo, pero dice que Y ya lo logró. ya lo logró. O No sea, sé la de qué verdad es está hecho que este el hombre. armamento nuclear nunca tiene que modernizarse porque nunca No tiene sé. que recibir una orden presidencial de No. modernizarse porque está constantemente desarrollándose y Y actualizándose, aparte Javier. son materiales y ese equipo tecnológico, Galicia, que efectivamente en materia tecnológica se debe de estar forzosamente actualizando. El material, pues ahí dura, puede durar siglos y siglos Sí, sin deteriorarse, no se ¿no? pudre, no se echa a Así perder, es. ¿no? Pero bueno, forma parte de la verborrea bélica que está utilizando en estos días, en estas horas, Donald Trump de nueva cuenta para amenazar a Kim Jong-un, que es el presidente, el líder norcoreano, quien pues ya recibió el mensaje y ahorita le vamos a decir cuál fue su respuesta inmediata, ya ayer mismo por la noche, estábamos alrededor de las 12 de la noche, terminando ya la jornada de trabajo, cuando pues, nos llegó por el periódico El País la respuesta que se la vamos a dar en un momentito más. Pero mire,
Este mensaje que, estos dos mensajes que utiliza Donald Trump el día de hoy, pues contrasta con el lenguaje que utilizó ayer martes para advertir al líder norcoreano que dejara de amenazar con ataques con misiles nucleares a territorios estadounidenses. O sea, esa es una facultad que nada más le corresponde a él. Él puede amenazar a medio mundo, nadie más está facultado para hacerlo. Bueno, dijo, se enfrentarán con el fuego y la furia y francamente con el poder que nunca han visto en este mundo. Declaró Trump durante una reunión con sus asesores en casa del Club del Golf en Nueva Jersey, donde está pasando 17 días de vacaciones. Qué bueno que está de vacaciones. Qué bueno. Imagínese usted este lenguaje utilizado por el hombre que tiene el poder de apretar un botón y provocar una guerra de consecuencias terribles. Hace que nos recordemos, Javier, de las peores épocas que vivimos como humanidad, temerosos de que se desatara una tercera guerra de carácter ya nuclear, porque tanto Estados Unidos como la entonces Unión Soviética tenían armas de una potencia destructiva y misiles dirigidos unos contra otros, y tenían un botón para dar el dedazo con el que se iba a desatar esta catástrofe. Después trascendieron historias, Javier, de militares, un militar estadounidense que se negó a recibir la orden cuando escuchó una alarma de que Estados Unidos había sido atacado. Y y resulta que pues la tecnología también falla. Él tenía la indicación de que en cuanto escuchara esa alarma, soltara la bomba atómica, el misil con la bomba atómica. Se pudo contener esa orden, pudo evitar ese reflejo, y así nos salvó de un problema grave, porque resulta que el aparato que da la alarma estaba descompuesto. Bueno, ¿cuál fue, amigos y amigas, la respuesta de Kim Jong-un? Pues dijo, pues voy a atacar con misiles nucleares la isla de Guam, que forma parte, fíjense, bueno, estamos hablando de en Asia, ¿no? Y ahí está una base militar de los Estados Unidos que considera, al igual que Guantánamo, pues parte del territorio acá en Cuba, ¿verdad? Parte del territorio de Estados Unidos, ¿sí? Y evidentemente si hay una agresión en la isla de Guam, ¿sí? En donde estaba yo observando Galicia, toda esta zona que está dominada por, que se supone que es territorio estadounidense, en esta isla del Pacífico, existen 160 mil estadounidenses viviendo, radicando ahí. La mayoría de ellos deben ser de familiares de los militares, ¿verdad? Porque es una base aérea militar. Sí, claro que sí. Entonces, ahí el Pentágono opera una base militar aérea, amigos y amigas, y ya a raíz de este anuncio que hizo desde ayer, hoy en la madrugada, allá en Asia, la medianoche acá en Baja California, hoy también muy temprano ya el gobierno de Estados Unidos le mandó un mensaje a sus habitantes en la isla de Guam diciéndoles, no se preocupen, pueden dormir tranquilos, no va a pasar nada. No van a ser capaces de atender la respuesta inmediata que les vamos a dar en caso de que se llegara a generar un conflicto bélico con armas nucleares. Imagínate, Olga, vamos a dar cuenta, amigos y amigas, en manos de dos locos que en cualquier momento pueden provocar una hecatombe aquí en el planeta, amigos y amigas. Sí. Pues en el Congreso Federal estadounidense, varios legisladores, como los senadores John McCain, republicano por el estado de Arizona, y Dianne Feinstein, demócrata por el estado de California, descalificaron a Donald Trump por el lenguaje que usó para amenazar al gobierno norcoreano. Los legisladores piden agotar los recursos de la negociación y de la diplomacia antes de llegar al uso del arma, de las armas. Pues es nuevo, Javier, es lo que se requiere, ¿no? Vamos a ver, amigos y amigas, si se logra superar mediante la negociación otro nuevo episodio de esta tensión entre estos dos personajes, que lo mismo el uno el otro, o sea, no hay a cuál irle, amigos y amigas, en cuanto a su capacidad de amenaza, su capacidad de autoritarismo, en fin, y los dos tienen un enorme arsenal bajo su responsabilidad, como lo decías hace rato, Galicia, que puede originar obviamente un conflicto. China
ya también hace un momento, la cosa de una hora y media aproximadamente, o Galicia, pues mandó un recado a los dos gobernantes diciéndoles, por favor, asuman su responsabilidad con la humanidad, dejen de estar utilizando este lenguaje guerrero, y hay que sentarnos a negociar para resolver esta crisis por la vía pacífica. De nueva cuenta, amigos y amigas, la humanidad, así, a la expectativa de qué es lo que va a suceder entre estos dos personajes. Bueno, esa fue la primera nota de carácter internacional, interesante, muy, muy impactante, desgastante para todos, porque nos pone una tensión así de que, bueno, entonces, a final de cuentas, ¿de qué sirve que aquí tengamos a Peña Nieto en las elecciones? La propuesta de elecciones para el 2018, si esto se puede acabar en cualquier momento. Pero mire, por otro lado, hay una nota también muy interesante que publica el día de hoy el portal Sin Embargo, también este medio de comunicación independiente que se ha hecho muy fuerte en también los espacios en internet, en redes sociales, con su portal también. Y fíjese que acaban de dar a conocer también una nota muy interesante respecto a lo que está sucediendo con los impuestos que están aplicando a las bebidas con gaseosas, a los refrescos, a las sodas, amigos y amigas, en todo el mundo, del cual pues México, que fue una de las naciones que originalmente arrancó con la aplicación de impuestos de gravámenes especiales a los refrescos, para que pudieran en un momento determinado pues bajar este problema tan grave que tenemos de obesidad a nivel mundial y en México en particular. Y fíjese lo que quieren ahora en México también aplicar, dentro de todo esto, el contexto internacional de los impuestos que se están aplicando a los refrescos, pues México está anunciando en una reunión especial que se está realizando el día de hoy allá en la Ciudad de México, que el impuesto a los refrescos aumente hasta en un 20%, para que llegue a 20%, le dice. Sí, fíjate que es interesante esta propuesta, Javier, porque el argumento que se ha dado siempre para incrementar el impuesto de los refrescos es que es una medida correcta para combatir los problemas de obesidad, pero científicamente han expresado su opinión varios investigadores. Más allá de la cuestión fiscal, lo que han señalado es que en el aspecto económico, para que logre impactar realmente el consumo de la población, tendría que aumentar mínimo en esos porcentajes los impuestos en 20% para que realmente se reduzca el consumo de refrescos a un punto tal en que empiece a actuar como una medida de combate a la obesidad. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, manifestó que antes de que el impuesto se estableciera en México, ya existía en otros países. No obstante, en los últimos años se ha propagado en diversas zonas del mundo, entre ellas Portugal, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Chile, Cataluña allá en España, Kerala en el país de la India, la República de la India, y las ciudades estadounidenses de Filadelfia, Berkeley, Hope. ¿Cuáles son, Javier? Son cinco. ¿De qué, perdóname? Ciudades estadounidenses. Son estamos hablando de Boulder, estamos hablando de Albany, Chicago, Seattle, Berkeley, Oakland también, amigos y amigas, esto en los Estados Unidos. Chicago también. Chicago también está metida en este grupo de ciudades que están aplicando ya sus impuestos, que por otro lado también están generando recursos públicos, amigos y amigas, que se pueden estar destinando para la salud, para el sector salud. Lo cierto es que se está realizando el día de hoy en la Ciudad de México, pero lo he utilizado esta nota a nivel internacional porque están participando especialistas y gente que tiene que ver con los sistemas fiscales de una gran cantidad de naciones que están muy interesadas de seguir el caso mexicano. Mire, dice, se está realizando un foro Impuestos a las Bebidas Azucaradas, Tendencia Mundial. Ahí la doctora Lynn Silver, del Instituto de Salud Pública de California, alertó que actualmente en el mundo se encuentra en medio de una epidemia de obesidad, lo que ha provocado, entre otras cosas, un efecto de cuadriplicar los casos de diabetes. Cuatro veces más casos de diabetes, amigos, gracias al consumo de los refrescos. Entre otros alimentos, ¿no? O pseudoalimentos. Es un problema demasiado grande y demasiado costoso para dejar de hacerle caso, dijo esta doctora Lynn Silver, y subrayó que la política de implementar el impuesto al refresco precisamente ayuda a resolverlo. Además, citó el caso en Berkeley, allá en el estado de California, que fue la primera ciudad en Estados Unidos en implementar el gravamen.
donde la compra de dichas bebidas bajó al menos 9.6% a raíz de que se empiece a aplicar estos impuestos especiales, sin que los empleos del sector del comercio e industria de alimentos hayan sufrido pérdidas, que algo muy, muy interesante, porque luego esos son los argumentos que utilizan algunos empresarios industriales para evitar la aplicación o el aumento de los impuestos a las horas. Allí en este caso que cita la doctora, incluso se ha creado un comité independiente que tiene como función recomendar al gobierno el uso de los recursos recaudados. Por ejemplo, que se destinen al entrenamiento de nutricionistas para la comunidad afroamericana, para programas de cocina y huertos en el interior de las escuelas y para programas de obesidad y diabetes. Y lo que pasa es que, fíjate, la comunidad afroamericana es la más alta consumidora de sodas. Y por como eso que luego de repente, ¿no?, los vemos tremendos, ¿no? Tremendos. Entre mexicanos y afroamericanos. Hay que buscar educarlos con programas específicos de nutrición, que deben de salir estos programas, estos talleres, precisamente del de dinero que se recauda a las sodas. La especialista Silver indicó que la industria refresquera en Estados Unidos gastó al menos 67 millones de dólares en acciones contra la propuesta de grabar las sodas, uh-huh, alrededor de 120 millones para cabildear en Washington contra las políticas de salud pública, fíjese nada más, uh-huh, ya que ven en peligro sus ganancias, así de avaros están viendo, al igual que en todo el mundo. Ahora, imagínese si gastan estas cantidades millonarias de dólares para cabildear con los legisladores estadounidenses que no incrementen más los impuestos para el consumo de refrescos, pues acá con unos cuantos pesos que embarren en las manos a los legisladores, lo han logrado, Javier. Porque las autoridades, ¿no? Sí, pero regularmente, según lo supimos en años anteriores, cuando se intentó grabar en mayor porcentaje los refrescos en México, la industria refresquera fue a cabildear directamente con los líderes de los grupos parlamentarios. Uh-huh. Así es. Y lograron su propósito, no batallaron mucho. Se iba a incrementar en un porcentaje mayor y, bueno, negociaron y quedó en un porcentaje en el que, pues, significó ingresos al fisco, pero no impactó el problema de la obesidad. Pues mire, en su oportunidad la doctora Hannah Lauman del Departamento de Salud de la Ciudad de Filadelfia señaló que en esta demarcación con 1.5 millones de habitantes, ¿sí?, se ubica pues una gran cantidad de pobres, la mayoría de los pobres que viven en Estados Unidos, y esto lo ubica también como el segundo lugar en obesidad y diabetes. Pareciera ser que estuviera de alguna forma relacionada al estado de pobreza de algunos habitantes con el consumo de refrescos. Y eso impacta de una manera terrible a estas comunidades, amigos y amigas, que son entonces objeto de obesidad, y con ello pues se vienen todas las enfermedades que conocemos que producen la obesidad. Fíjese, el impuesto en esta ciudad de Filadelfia que se le aplicó es de 1.5 centavos de dólar por cada onza de refresco que se elabore y que se venda al público allá en la ciudad de Filadelfia. Y la doctora Aranza Colchero, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en México, ella es la que ha estado señalando este punto, Javier, de qué tanto debe ser el impuesto para que realmente disminuya el consumo de refrescos. ¿Sí? Bueno, pues ahora destacó tres puntos por los cuales es importante aplicar un impuesto al refresco. Uno, para desactivar el consumo de bienes que causan daños a la salud, como alcohol y tabaco. Dos, el consumo de bebidas azucaradas se asocia con ganancias de peso, diabetes y otras enfermedades crónicas. Tres, la Organización Mundial de la Salud recomienda que azúcares añadidos no rebasen el 10% de la ingesta, pero en México representa el 12.5% de la dieta y el 70% de ellos se consume precisamente a través de bebidas azucaradas. Cuando habla de bebidas azucaradas se refiere no solo a los refrescos, sino también a los famosos juguitos, ¿verdad? Como los jumex. Sí, todas las bebidas azucaradas. Que muchas madres, padres de familia, de manera totalmente equivocada, piensan que si a sus hijos no les dan refrescos, hacen un bien por ellos.
pero que si en lugar de darle el refresco les dan un juguito, el bien es mayor, y viera usted que el mal que le están ocasionando es igual o quizás está peor que si le dieran un refresco, porque está comprobado que esas cajitas, esos tetrapac o esos botes de jugos no tienen nada de sano, tienen mucha más azúcar que los propios refrescos. Pues mire, en México la más reciente encuesta nacional de nutrición y salud reportó que 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños padecen exceso de peso. Y aquí el 10% de las calorías consumidas provienen de las bebidas azucaradas. Yo quiero señalar, Alicia, que hace poco fui a hacer un cambio en mi tarjeta del Seguro Social. Uh-huh. Y ahí te mandan inmediatamente con al área de prevención de salud. Pues, ¿sí? O sea, te van a checar, ¿cómo le dicen a esto? Medicina preventiva. Y ahí en medicina preventiva, pues bueno, yo llego, le presento ahí a la persona muy amable que me atendió, muy interesado. Y cuando empieza a tomarme peso, uh-huh, presión arterial, en fin, escucha el corazón y todo esto, me dice, oiga, dice, pues yo lo quiero felicitar. ¿Por qué? Me dice, ¿cuántos años tiene? 60 años. Me dice, quiero decirle que usted creo que es la primera persona en toda esta semana, yo fui el jueves, creo, un jueves, me dice, ¿es usted la primera persona de su edad que está en buenas condiciones? Está un poquitito pasadito de peso. Eso te lo podía haber dicho yo, Javier, sin necesidad de que fueras a ver. Pero fíjate lo que son las cosas. Me sorprende la enorme cantidad de personas, sí, de la tercera edad, ¿no, Alicia? Que en Ensenada en particular tienen problemas de sobrepeso. Y de diabetes. Y empezó a preguntar, oye, ¿tienes diabetes? No. ¿Tienes hipertensión arterial? No. ¿Tienes sed? No. Oye, dice, pues, insisto, tú estás excelente. Yo aquí no me la acabo. Sí, pero pues hay que alimentarse sanamente, que no es tan costoso como se cree. Terrible. Comer más pescado que carne roja, así comer más pollo que cerdo, comer menos harinas y salir a hacer ejercicio. Y esto lo estoy mencionando para presumir aquí con la gente en los cibernautas que bien está uno de salud, sino por la alarma que provoca que una persona que está viendo al día, ¿cuántas personas crees que ve al día de tercera edad? Debiste haberle preguntado. Esta persona debe haber tenido como alrededor de unas entre 15 y 18 personas que ve al día en su turno, en la mañana. Y para que me haya dicho que en 4 días, yo era el único caso que reportaba a mi edad o de tercera edad, condiciones óptimas de salud. Significa buenas de uno salud. De 80. ¡Qué barbaridad! Es una cosa de veras increíble, amigos y amigas, increíble. Y es en ese momento cuando uno se pone y toma una conciencia de este tipo de situaciones, de que la sodita, uh-huh, las bebidas endulzadas, y en fin, todas las harinas que están mal procesadas, en fin, tantos productos, amigos y amigas, que estamos consumiendo, y que nos hacen un daño y que nos hacen vernos, pero sí, como si fuéramos 3 veces Javier Cruz, ¿no? La verdad, amigos y amigas, hay que cuidarnos. Y esta forma es muy importante porque se desactiva de alguna forma también el consumo de sodas con mayores impuestos. Bueno, fíjate, con todo y que no se logró en México el porcentaje de impuesto que debió haberse aplicado a los refrescos, de todos modos hubo algunos datos ya muy positivos. Reveladores buenos. La doctora Colchero, por ejemplo, dijo que la aplicación del gravamen de 1 peso por litro de bebidas azucaradas, uh-huh, en el país en el año 2014 permitió que las compras se redujeran en un 9.7%. Yo agregaría que aparte del gravamen, pues también está la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? De los trabajadores. Por otro lado, claro. Mientras en el año que se estrenó esta medida, la cifra alcanzó 5.5, lo que en promedio se traduce en 5.1 litros por cabeza menos al año. Todavía no es nada, no es tan significativo 5 litros al año, Javier, porque es de verdad de escándalo, casi son volúmenes industriales lo que tragamos de refrescos en este país, en México, cada uno de los mexicanos en promedio. De hecho, México es el país que más refrescos consume.
Nosotros hemos hecho muy poderosa a la industria refresquera transnacional por nuestro consumo tan elevado de refrescos y se refleja en que somos el segundo país con mayor obesidad después de Estados Unidos. Sí, claro, definitivamente. Yo termino, amigos y amigas, mencionando que a final de cuentas no se sienta tampoco tan mal con lo que le está sucediendo en pérdidas económicas a las grandes compañías refresqueras transnacionales o multinacionales, porque sabe que se están dando cuenta perfectamente bien lo que están haciendo algunos gobiernos y cuál es, a final de cuentas, la opción, amigos y amigas. Son dos, en realidad. Por un lado, se van con el tema del agua, y nos venden el agua embotellada más cara que usted se puede imaginar, y que en realidad, podría ser hasta incluso malo si estamos consumiendo, rellenando el agua en esos mismos envases que estamos utilizando. ¿Te acuerdas que hace unos días estábamos dando la enorme cantidad de bacterias que se están acumulando en estos envases y no se lavan? Mejor desecharlos. Pero eso provoca también una contaminación con tanto plástico que va finalmente, muchas veces, termina en el mar. Pero por otro lado, Galicia, pues también están incursionando en el área de otro tipo de bebidas. ¿Sí? Las energéticas, que se les ha dado a llamar, y que en realidad también tiene una enorme cantidad de sales y también azúcares. Oiga, Alicia, que si también los estamos consumiendo como si estuviéramos tomando agua, o si estuviéramos tomando refrescos, sodas, amigos y amigas, olvídese, nos hace igual de daño o quizás peor, porque los daños los efectos se resienten en otros nuestros aparatos aquí en nuestro cuerpo. Así es. Yo nada más quiero agregar unos datos muy interesantes que aportó la Universidad de Harvard, ahí en Estados Unidos, después de haber realizado un estudio sobre el consumo de refrescos y de bebidas, de líquidos azucarados, y que ya, como lo hemos dicho, pues causa obesidad, diabetes, hipertensión y muertes. Uh-huh. Bueno, el consumo de gaseosas, de refrescos, de jugos y de estas también bebidas energéticas, Javier, es responsable de la muerte de 180 mil personas al año en el mundo. 133 mil de ellas por diabetes, 44 mil por enfermedades cardiovasculares y 6 mil por cáncer. Es decir, una de cada 100 muertes en el mundo se debe a las bebidas azucaradas. Y esto ya es cuando es el resultado final, la tumba, el panteón. Pero mientras se llega al panteón, los años de enfermedad y de vida desastrosa, de condiciones pésimas en que la gente está sobreviviendo, es terrible. Pasan, usted lo sabe, no le estoy contando nada nuevo, por un proceso muy doloroso de deterioro de sus condiciones de vida. Los van hasta mutilando, Javier, a muchos de ellos. Hoy pierden un dedo, mañana pierden el pie entero, completo. Sí, no, y así se van muriendo en pedacitos, ¿no? Y esto significa también, no lo tienen aquí calculado en este estudio que aportó Harvard, pero otros lo han hecho, significa un grave gasto a la economía de cada país. O sea, la epidemia de la obesidad es algo que quizás sea uno de los factores fundamentales de los daños a la economía, aparte de los daños a la salud de cada persona. Pues bueno, son temas que ahí están, amigos y amigas, que son fundamentales para nosotros en Cuatro Vientos. Y ahora lo que dejamos para otra ocasión, porque también tenemos esa obligación de presentar también alternativas, amigos y amigas, porque hemos estado despotricando aparentemente contra las sodas, contra el agua que nos están vendiendo, contra las bebidas energéticas, en fin, hay alternativas, pero eso lo vamos a platicar después. Quiero nada más, Galicia, también darle la bienvenida a varias personas que nos están en este momento ya sintonizando. Juan Guerra, muchas gracias. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Al igual que a Iván Tesi González. Iván, muy amable por tus comentarios. Buenos días. Muy buenos días. Arnoldo Ramírez, ¿qué tal? También buenos días para ti. Berta Belmonte Castañeda, que también está aquí uniéndose ya al programa. Al igual que Marisela Arias, que nos dice muy buenos días. Una carita así de mucha sonrisa. ¿Qué tal, Marisela? Nele Raciu, Nele, muy buenos días. Buenos días, Nele. Nos dice, buen día. De hecho, México desbancó a Estados Unidos y ahora tiene el glorioso primer lugar mundial en el tema de la obesidad. Y nuestro vecino es el segundo. Creo que esto se dio a finales del año pasado. Creo que hubo un reporte. Y sí, creo que sí ya hubo. Creo que ya hubo un desplazamiento.
lanzamiento por parte de México. De cualquier forma, no salimos del primero, segundo, y a veces el tercer lugar, amigos y amigas, pero ahí estamos en el top 100, ¿no? De las naciones con más obesidad y obviamente con mayores riesgos para la salud pública. René Chávez Ramírez dice, muy buenos días, saludos René, muchísimas gracias, si nos puedes compartir también el programa, te lo vamos a agradecer mucho. Y bueno, están con nosotros también Didi González, muchas gracias Didi, está también Juan Guerra, muchísimas gracias Juan, y queremos agradecerle mucho, compartan por favor el programa. Sí, hay un estudio muy detallado, Javier, nada más quiero mencionar esto, si me permites. Adelante. Es muy técnico, es muy detallado, pero es una investigación que ya se realizó de hasta cuántos gramos disminuye de grasa en el cuerpo de cada persona según en una relación directa con un punto o dos puntos más de incremento al impuesto de los refrescos y, por lo tanto, de disminución del consumo. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud, este dato yo quisiera subrayarlo porque dentro de poco vamos a empezar a darnos cuenta de que ya se va a discutir de nuevo el tema para la nueva ley de ingresos, Javier, que se discute a finales de año, de la ley de ingresos del gobierno federal. Va a haber de nuevo la propuesta de que se incremente el impuesto a los refrescos y yo quisiera que no perdiéramos de vista nunca este dato. La Organización Mundial de la Salud dice que para que la medida tenga un impacto en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares, el impuesto debe ser al menos 20%. Además, dice que los recursos generados obligatoriamente tendrían que destinarse a atender los problemas de salud y de fomento a los productos de consumo que sean sanos. Y esto impactará directamente a las empresas transnacionales que pues son productoras de chatarra y de refrescos. Y esto lo tiene contemplado ya también la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, Javier, que señala que un impuesto de 20% a las bebidas azucaradas reduce hasta 180,000 el número de adultos obesos en Gran Bretaña y de 285,000 los que tienen sobrepeso. Imagínese usted los beneficios que significaría para la población mexicana el que se aplicara un impuesto no menor del 20% a la industria refresquera. Yo creo que esa sería la salida para muchos problemas de salud que tenemos. Pues ese, amigos y amigas, y varias cosas más que se tienen que estar tomando en consideración, mejor alimentación, pero para poder lograr una mejor alimentación se requieren mayores recursos, la gente debe tener mejores recursos económicos para poder comprar cosas más saludables y alimentarse más saludablemente e iniciar la transformación, amigos y amigas, de los que vivimos, de los citadinos, iniciar también un proceso de cultura, de cambio a fondo para convertirnos también no nada más en ciudadanos de las ciudades, sino también campesinos, agricultores de las ciudades, granjeros de las ciudades. Así es. Amigos y amigas, vamos entonces ahora a hacer un pequeño corte de carácter musical, porque vamos a entrar con las notas de carácter nacional, créame, de carácter regional. Vamos al terruño con notas muy, hay un par de notas muy buenas que queremos compartir con ustedes, pero les pedimos que primero escuchen esto. Sí, aquí también, pero no sé si la gente te la está viendo. Bueno, Tchaikovsky siempre, amigos y amigas, nos llena de un enorme placer. Es su música que trasciende ya, es un clásico que nos dejó este suite del Cascanueces, que cada diciembre se representa ya en la Ciudad de México, en el, ¿cómo se llama este lugar? En Chapultepec. ¿En el lago? En la Casa del Lago. Uh-huh. En la Casa del Lago. Preciosa interpretación. Y bueno, ya no quiero ni pensar en esas grandes conciertos. No, estas representaciones del Bolshoi allá en Moscú, en Galicia. Ajá. Que también tenemos entendido que Tchaikovsky goza también de un enorme cariño del pueblo ruso.
Y pues estos bailarines excelentes que provocan que el Cascanueces, el Lago de los Cisnes y todas estas obras clásicas de Tchaikovsky, pues siempre sean vistos por multitudes. Ojalá aquí en alguna ocasión llegue a suceder algo así similar. ¿Con qué entramos, Javier? Hay una nota muy buena de los atuneros mexicanos y hay otra nota también sobre las 5 megaobras que se propone realizar el gobernador Francisco Vega aquí en Ensenada. ¿Tú dices? Mira, vamos empezando, de hecho ya tenemos abierto los dos el tema de los atuneros, amigos y amigas. Fíjense que tuve la oportunidad de platicar con un amigo muy estimado, muy querido, que ha estado muy vinculado en los últimos años con el tema de todas estas demandas comerciales, todos estos juicios comerciales que México y los empresarios armadores atuneros mexicanos presentaron ante diversas instancias de carácter mundial, ¿sí? Diversos árbitros y también diversos certificadores, amigos y amigas, para generar que es el primero que se levantaran los embargos, el embargo atunero a nuestro país; segundo, que se le permitiera introducir productos mexicanos, atún mexicano, a los diversos mercados bajo dominio y control del gobierno de los Estados Unidos; y en tercer lugar, y esta es la última nota, el último episodio de esta guerra del atún, amigos y amigas, que México gana, y que tiene que ver con el uso de una red de cerco por parte de la flota atunera, que fue una de las principales causas que motivaron el último embargo, el tercer embargo en nuestro país, allá del año de 1989, por ahí, amigos y amigas. El último. El último embargo. Esta persona, investigador científico mexicano, le digo que ha estado muy ligado con el sector atunero mexicano, ha estado presente en muchas de estas batallas de carácter judicial y nos había dicho, ¿sabes qué? Pues ya está esta resolución de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, dándole la razón a México para que le cobre al gobierno de Estados Unidos una cantidad de dólares, millones de dólares anualmente al gobierno de Estados Unidos, pues por el daño que nos provocó con su famoso, con sus famosos embargos. 163 millones. 163 millones, efectivamente, de dólares al año, amigos y amigas. Eso es lo que el gobierno mexicano le debe de cobrar ya al gobierno de Estados Unidos. Pero todavía estaba el conflicto, amigos y amigas, de las famosas marcas que están dominando el mercado en Estados Unidos del atún y que imposibilitaban a los armadores mexicanos a poder introducir con éxito sus productos en el mercado, porque no contaban con certificaciones que fueran avaladas por las instancias internacionales. Pues ahí se van los armadores con este asesor de Ensenada, ¿sí? Que pues metieron recursos y pidieron ahí la participación de una de las certificadoras de administración marina más importantes del planeta, la famosa Marine Stewardship Council, es por haberlo dicho bien, ¿sí? Concilio MSC, efectivamente, ¿sí? Que había dicho, no, sí, la red está bien, se puede utilizar, ya no provoca problemas con delfines accidentales. Es más, a raíz de que se hicieron mejoras por parte de los armadores y los pescadores mexicanos, amigos, amigas, a estas redes, es una aportación tecnológica de primer nivel de los atuneros mexicanos a la flota, a las flotas mundiales. ¿No te dijo cómo lo logran, Javier? ¿Cómo echan la red y logran capturar el atún sin capturar delfín? Tienen un aditamento especial en ciertas partes de las redes que permiten la salida de los delfines. ¿Por qué? Porque son más pequeños de tamaño. No logro imaginar cómo lo hicieron, ¿no? Porque tú lanzas una red al mar y sacas todo lo que la red atrapa. Acuérdate, ¿no? que los delfines utilizan el ecosonido para poderse movilizar. Entonces ahí hay algunas innovaciones, te digo, de carácter tecnológico que les van diciendo, mira, por aquí es el camino, aquí está la puerta para que te salgas, o las puertas para que te salgas en la red y no te quedes aquí atrapado. Amigos y amigas, le digo, una innovación tecnológica de primera y esto había provocado el uso de esta red, que a partir de 1997-98, que es cuando ya se utiliza masivamente,
no nada más por la flota atunera mexicana, sino incluso por la misma flota estadounidense, fíjate, las capturas incidentales de delfín se redujeron drásticamente e incluso pues tuvieron la oportunidad de tener mayores éxitos en su reproducción y ahora pues el delfín está realmente a salvo. Uh-huh. Bueno, esto no lo habían reconocido algunos empresarios del gobierno de Estados Unidos y insistían hasta que, bueno, interviene esta organización, este concilio de administración marina, por su nombre. Que certifica, español, pues, de que está dice, oh, sí se ya puede. Libre de delfín, una pesca pues libre. Vamos a un arbitraje internacional, dice el gobierno de Estados Unidos, vamos. Y amigos y amigas, el día 4 de el pasado viernes. Agosto hay un dictamen de una juez que nos dice que... Bueno, es muy interesante porque primero es una juez independiente, Melanie Carter. Uh-huh. Ella es una experta legal con experiencia extensa en pesca, ley y mediación. O sea, no es así, cualquier no, juez. No, se ha especializado justo en este tema. Claro. Y también en el conocimiento estándar de la pesca y metodología de evaluación. Y el día viernes pasado, el 4 de agosto, ya determinó la juez que la pesca de atún mexicano está con esta red. Uh-huh. Totalmente libre de problemas, que es líder de confianza en la certificación de terceros, auditorías y servicios de pruebas, que cuenta con 3 décadas de experiencia apoyando metas ambientales de sostenibilidad, perdón, de sostenibilidad y de calidad de los alimentos. Se está refiriendo a la firma que certifica ya a los atuneros mexicanos, la avala esta juez independiente, y entonces, bueno, pues significa esto que ya los pescadores de atún, los atuneros mexicanos, pueden certificar, fíjese usted, la pesquería de atún aleta amarilla y listado de atún rojo del norte del Pacífico tropical, confirmando la determinación del certificador de que la pesquería cumple con las normas de pesca internacionales. Pues amigos y amigas, esto nos abre así ya prácticamente ahora sí las puertas, bueno, se la abre a los productores de atún mexicanos. Ahora, ¿qué infraestructura hay para hacerlo? Y lo cierto, Alicia, lo cierto es que cuando estamos hablando de este tema, a los ensenadenses se nos brinca un poquito el corazón, sí, porque no podemos dejar de olvidar. Amigos, es una herida abierta esa. Que la industria atunera mexicana tuvo en Ensenada su corazón y su mente. Uh-huh. Y fue una generadora muy grande de divisas. Aquí sí. Aquí no hay de otra, amigos y amigas, se estaba respondiendo a una vocación natural del puerto de Ensenada, de la ciudad de Ensenada, que estaba generando muchísimos empleos de buen ingreso a los ciudadanos de Ensenada, amigos y amigas, uh-huh. Y que con los embargos, pues esto se lo llevó la carambola, ¿sí? Y se entró a un proceso del cual, desafortunadamente, pues Ensenada tardó mucho para reponerse, hasta que llegan los gobiernos estos que hemos tenido, que la verdad, qué barbaridad. Sí, era para que Ensenada tuviese ahorita una industria muy importante, no solamente por los atuneros, los pescadores, sino también por industria empacadora, Javier. Sí. Una potencia debiéramos de ser como ensenadenses. Y exportación de transportistas, sí, o sea, una generación de empleos. Refrigeradores. Imagínense la cantidad de fábricas de todo este proceso para llegar hasta la lata de atún para exportarla al mundo. Entonces, haríamos lo que están haciendo los japoneses, ¿no? Que en el mismo mar, en el mismo barco que se utiliza para pescar, lo llevan a un barco nodriza donde recibe todo el atún y ahí mismo fabrican el empaquetado del producto y ya llegan a tierra con el atún ya enlatado, Javier. Sí. Lo debimos de haber hecho nosotros desde tiempo atrás. Imagínese la potencia económica que sería Ensenada. Bueno, todo esto se pudiera lograr a partir de que ya tenemos este certificado que nos permite garantizar que se cumplen con todas las normas uh-huh. internacionales. La sentencia de la juez, amigos y amigas, Alicia, es... La certificación que quiere dar
este concilio es adecuada, es correcta. Y en su determinación, y esto lo maneja como unas condicionantes la juez, ¿sí? Para que entonces ya esta certificadora mundial pueda extendernos este certificado, Alicia, y ya entonces ahora sí, señores, aquí está mi certificado y ahora sí me vale camote lo que digan ustedes, ¿no? Ya tengo este aval. Se hicieron una serie de compromisos que están... Que tienen que cumplir los pescadores. Adelante, por favor. Sí, medidas adicionales de protección de delfines, incluyendo inversiones en alimento de red y capacitación de mejores, en alineamiento, perdón, de red y capacitación de mejores prácticas en toda la flota. Pero estas son medidas que tienen que se aplican en general en todos los pescadores atuneros del mundo. ¿No? Sí, y que son reglas que tienen que cumplir todos, no nada más se las están poniendo a los mexicanos, forman parte de la normatividad internacional. Una importante inversión financiera en un programa internacional de investigación para evaluar las poblaciones de delfines en el Océano Pacífico Oriental Tropical. Hay que ver de cuánto, de qué tamaño es el recurso, cuántos atunes existen en la población en esta parte del océano y ver, pues, hasta dónde se puede permitir su pesca. También es una medida lógica internacional. Retención cero y máximo programa de liberación en vivo para todos los tiburones y rayas. Claro, la red arrastra todo, entonces se tiene que garantizar que una vez que los levantan al barco, hay que liberar a tiburones y mantarrayas. Y el compromiso activo de las partes interesadas en fomentar una mayor transparencia en la pesca en México. Perfecto, Javier, porque estas medidas nos obligan también mejorar, a dejar de cometer atropellos que se cometen en todas partes del mundo, pero que si no se aplican estas normas, hay un organismo internacional que dice, tu producto no pasa, ¿no? Pues mira, este plan de acción integral de sostenibilidad ya está avalado, ya está firmado por los integrantes de la gente, de las naciones que están viéndose beneficiadas, pues, obviamente de una manera significativa México, ¿verdad? Con esta resolución de la juez. Sí. Entonces, ya se inicia en esta misma semana la aplicación de estas cuatro condicionantes, amigos y amigas, y créanme que no va a pasar antes de que termine el año en que México, ahora sí, tenga todas las posibilidades legales, listas y ambientales para decir, bien, mercado de Estados Unidos, ahí te voy. Regreso después del 90 para acá, Galicia, ¿son cuántos? 10, 20, 27 años. Casi tres décadas, amigos y amigas, en que, bueno, desafortunadamente, Ensenada fue de las que perdieron más. Sí, ahorita esta Alianza Pacífica de Atún Sustentable, que es la que se beneficiaría directamente con esta determinación de la juez y con el cumplimiento de las medidas que implique, que ella manda que se cumplan, bueno, pues incluye la Alianza Pacífica una infraestructura de 36 barcos de cerco que pescan atún, aleta amarilla y barrilete, tanto con ensayos de la Escuela Libre como con delfines, Javier. Entonces, sería lo que se contaría ahorita en el país para el arranque de la pesca de atún de nuevo en una escala mayor, ¿no? Así es. Y, Olga, pues esto, les digo, amigos y amigas, viene de manera muy importante impactarnos. Mira, de hecho, sabemos que hay un grupo de personas aquí en Ensenada que están muy interesadas en presentar una petición al gobierno federal mexicano para que una parte de estos 163 millones de dólares que se van a estar cobrando anualmente al gobierno de Estados Unidos por los efectos no que no sé provocó, por cuántos años desde entonces. No ha quedado muy claro todavía eso, Galicia. Parece ser que se va a hacer una vez por cada año que pasa con el tema del embargo. Pero lo cierto es que están pidiendo los ensenadenses una compensación económica a raíz de lo que originó el embargo a nuestra ciudad, a nuestro municipio en particular, amigos y amigas. ¿Y tú crees que en este momento no les caería como perlas a las autoridades municipales una parte de esa compensación que se requiere definitivamente, amigos y amigas, para incluso tratar de reactivar la industria atunera aquí de una manera importante y que no nada más seamos engordadores de atún, que también es un éxito, quiero decirles, un ejemplo a nivel nacional,
estos ranchos atuneros con japoneses. con sus asegúnes. No es el tema en este momento, pero ahí están estos ranchos atuneros. Sin embargo, existe la posibilidad, amigos y amigas, de que si de nueva cuenta hay posibilidades ya ahora sí de hacer grandes exportaciones a los Estados Unidos, bueno, a lo mejor Ensenada vuelve a tomar un papel preponderante como una industria que, de nuevo, que ya tiene experiencia y que podría ser otra vez sede de una parte importante del sector empacador o de la rehabilitación, del habituallamiento que se hace a las embarcaciones en su camino a las pescas de meses, ¿sí? Sí. De semanas allá en alta mar para capturar estas especies. Bueno. Ahora sí que primero hay que cazar esa liebre y luego así ver cómo es. Se reparte y que en el reparto se garantice que Ensenada se beneficie porque fue la principal afectada, pero no que se den los recursos al municipio porque se lo van a gastar en nómina, Javier, de burócratas, sino que, no, se oriente al impulso de la industria pesquera. Pero mira, qué tontería acabo de decir. Como si les importara a los gobernantes que los recursos vengan etiquetados. Ya sabemos pero lo que si bien etiquetado para un sector muy específico, Javier, que en este caso es un sector productivo importante, pues ellos que han dado la pelea durante tantos años. ¿Qué han hecho con el ramo 33, Olga Liz? Bueno, Javier, pero no es un grupo organizado el ramo 33. Es para la población en situación de pobreza que no se organizan, Javier. Pero aquí estamos hablando de un gremio que estuvo dando una pelea, que estuvo buscando certificarse y que estaría muy pendiente, estoy segura yo de ello, de que estarían muy pendientes de recibir los recursos para impulsar la industria pesquera, Javier. Primero vamos a ver si nos los quieren compensar pues a la ciudad. Hay que pelear eso también. Sí, por eso te digo. Ojalá esto avance, esta idea. Cazar la liebre y que una parte de ella le toque importante a Ensenada, orientada a la industria pesquera. Voy a leer como un pequeño puentecito con la siguiente nota que está también bien interesante, amigos y amigas. Nada más, de nueva cuenta, saludar a la gente, como hacer públicos sus comentarios aquí con el resto de nuestros pedirles que nos compartan, todavía tenemos mucho programa para rato. Está René Chávez Ramírez, muy buenos días, saludos también para ti, estimado René, muchas gracias. Está Nelet, dice, según mis investigaciones, aparentemente esto es parte de un plan que por años me resistí a creer posible. Pero conforme va pasando el tiempo, veo más pruebas que indican que sí existe y ya tiene nombre, el nuevo orden mundial. Sí, ¿no? Hace un buen ratito. Fíjate que dice otro tema que tiene mucho material en donde cortar y que deberían disfrutar y exponer. ¡Oh! Nos falta a veces tiempo y obviamente también paciencia de ustedes para estar más tiempo con nosotros, ¿verdad? Pero sin duda lo vamos a tocar constantemente, lo estamos tocando, Nelet. Marta Belmontes dice, los perdí. Hemos tenido algunos pequeños problemas, los hemos estado detectando en el monitoreo que estamos haciendo en nuestra transmisión, pero muchas gracias por estarnos dando información de cómo andamos con la transmisión. Muchas gracias. Aurora Insunza, ¿qué tal, Aurora? Mucho gusto en saludarte. Rosa Organista también está con nosotros. Rosita, un abrazo, ya sabes. Irene Ríos Morales dice, muy buenos días, amigos. Y dejé para lo último a, yo sé que alguien que te va a mover el corazoncito. Ya la estoy viendo aquí. Está ahí. Gaby. A mi querida, mi hermosa, mi talentosa Gaby, una artista increíble, ella es actriz, la quiero presumir. Mi hija y su hija, mi nieto Omar, ambos gente de teatro. Así es. Gaby, te quiero mucho, mija, no me pude comunicar contigo, algo pasó en el Messenger, pero al ratito nos echamos un telefonazo. También dejamos para lo último lo que dice José Villacio, sí. José Villacio dice, excelente programa, felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, José, compártelo con tus amigos. Muchas gracias por tu comentario. Y a Irene Ríos Morales. Irene, querida, no pudimos ir a la boda de Tania. Espero que haya sido una fiesta muy bonita. Ya tendremos oportunidad de darle un abrazo, nuestra felicitación. Por lo pronto, mira, este problema que tuvimos de salud no nos dejaba bailar. Entonces, ¿para qué irnos? no te creas, no tuvimos oportunidad. Atravesó por una mala cosita. Por problemas de salud también. Así pero, es, cuestiones de mucha salud. Ya habrá tiempo de que vayamos a abrazar a Tania y felicidades. Bien, Olga, el segundo gran tema que estamos manejando, que queremos platicar con ustedes, amigos y amigas, tiene que ver con, finalmente, un medio de comunicación, un reportero, hace una entrevista en donde el gobierno del estado, ya ahora sí, nos dice
finalmente dice públicamente qué es lo que tiene en la cabeza y qué es lo que está aplicando o cuáles son las metas, los propósitos que tiene Francisco Vega de la Madrid para Ensenada, como grandes, como sus grandes obras para nuestro municipio y particularmente para nuestra ciudad, amigos y amigas. Y son 5 proyectos que tienen una inversión superior a los 12,000 millones de pesos, amigos y amigas, que los habíamos visto, de dólares, y que originalmente nosotros habíamos, los conocemos algunos de ellos, de otros tenemos datos que próximamente ya vamos a dar a conocer, amigos y amigas, pero que los veíamos así como nos los han estado proporcionando, como ocurrencias. Bueno, pues aquí tengo esto, acá tengo esto otro, por este lado como que simulo que estoy haciendo el libramiento, en fin, una serie de proyectos ahí muy interesantes. De algunos teníamos una idea así más o menos general, muy, muy superficial, pero la revista Teorema Ambiental, amigos, fíjense por dónde viene, ¿no? Entrevista a un funcionario del gobierno de Francisco Vega y ahora sí nos dice finalmente qué es lo que se proponen hacer para el municipio de Ensenada antes de que concluya la administración de Francisco Vega, amigos y amigas. Ahora, entrevista ni más ni menos que al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California, a Manuel Guevara Morales. Y hay que decir que esta dependencia es justo, Javier, no solamente la encargada de impulsar en general las obras, las mega obras que se está proponiendo el gobierno de Francisco Vega antes de que termine su sexenio, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? En el año 2019, sino que también Fray Manuel Guevara Morales es la voz principal en este comité de donde se deciden los vínculos entre el gobierno y la empresa a través de la creación de asociaciones públicas privadas. Y gran parte de estas obras pues se realizan bajo ese esquema que encarece increíblemente la obra a realizar, claro, porque tiene que llevar de antemano la garantía de una utilidad que créanme que es bastante jugosa para la empresa privada. Bueno, pues en estas obras que a veces se manejan, la proyección de obras que se maneja como si fuesen secretos de Estado, Javier. Peor y con esto se rompe completamente con lo que se recomienda por organismos financieros internacionales para que las asociaciones públicas privadas funcionen realmente en beneficio de todos, garantizando una utilidad para la empresa, pero garantizando los intereses de la sociedad. Siempre recomiendan que sea absolutamente transparente, que todo convenio, todo contrato que se realice esté la información a disposición de cualquier ciudadano. Es la condición para que la obra realmente se cumpla de manera adecuada y que la incorporación de la iniciativa privada a cumplir funciones que le correspondían al Estado, pues sea un bien y no un daño. Y aquí, en el caso de Baja California, lo cierto es que la característica de las APPs han sido la oscuridad absoluta, ¿no? E incluso Francisco Vega derogó la ley que había antes de asociaciones públicas privadas, Javier, para poner una ley elaborada por él en el que se evita de en gran parte los mecanismos que le obligan a transparentar la información. Dicho esto, pues ya está el marco suficiente para darnos una alerta de cómo se pueden estar desarrollando estas 5 megaobras para Ensenada. Sí, todas ellas, amigos y amigas, se ubican prácticamente en la zona del valle, de 3 valles, de 2 valles importantes, muy importantes, que se encuentran en el norte y en la zona del este de la ciudad de Ensenada. Y un punto estratégico, sin duda alguna, lo será el poblado del Sauzal. Este poblado del Sauzal, que también es puerto, amigos y amigas, un puerto pesquero originalmente, ¿sí? Sede también de una de las industrias de sardina y anchoveta y de fabricación de harina de pescado más importantes de la República Mexicana, hasta que también para hubo sobreexplotación, sí, aunada también a cambios también con la presencia del niño y la niña aquí en la región, pero fundamentalmente fue por la sobreexplotación que hizo una compañía transnacional pesquera conocida como Zapata,
que ya había hecho lo mismo con los bancos de sardina y anchoveta en Chile o Galicia. Ahí acabó, arrasó, posteriormente se fue a Perú, ahí también acabó y arrasó. Y llegó a Ensenada y también acabó y arrasó con estos grandes bancos de estos animalitos, de estos peces pelágicos. Y que es la pesquera Zapata. Y la pesquera Zapata, tú ya sabes quién la gerenciaba acá en Ensenada. Su producto Ensenada, más, ¿no?, acabado fue un gobernador. Sí. El gerente era Rufo y Ernesto Rufo Apple. Y de ahí Rufo Apple agarró una viada que ya nadie lo detuvo para ser primero presidente municipal de Ensenada y luego gobernador, bueno, de Baja California. Pero como diría luego esos anuncios. Esa es otra historia. Esos comerciales, ¿no? Pero esa es otra historia, los cuentos de la abuelita, ¿no? Ahora, amigos y amigas, estas cinco obras ya integradas, pues ya tienen entonces ahora sí ya un propósito, ¿sí? Y ese propósito en boca de este funcionario del gobierno del estado, ¿de Manuel Guevara?, es crear, para empezar, pues una zona, un área, amigos y amigas, de alto nivel económico e industrial, ¿sí? ¿Cuáles son estas cinco grandes obras, amigos y amigas? Mire, está, para empezar, el aeropuerto civil en el Valle de Ojos Negros. El segundo, la ampliación del puerto del Sausal. El tercero, el ferrocarril Tijuana-Tecate, el Sausal. Cuarto gran parque, este proyecto. El famosísimo e inacabable libramiento norte de la ciudad de Ensenada. Y el quinto, un nuevo parque industrial manufacturero, maquilador, ¿sí? En este corredor de terrenos que ubicamos entre el puerto del Sausal, ¿sí? Y la subida a San Antonio de las Minas, en la carretera que va de el Sausal a Tecate, al Valle de Guadalupe. Qué infraestructura tan interesante, porque toda esta comunicaciones a través de ferrocarril y aeropuerto, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el ferrocarril y con el puerto, le garantizaría a las empresas que se instalaran en este parque industrial manufacturero, pues unos costos bastante accesibles para trasladar toda su mercancía. Tú sabes que la industria manufacturera lo que viene a aprovechar de México es la mano de obra bastante barata, y los productos pues son de exportación, se los llevan, ¿no? Sí, vienen nada más aquí, claro, a ensamblar, a fabricar parte de la producción. Y fíjate que, bueno, va más allá este funcionario cuando dice que no nada más se va a beneficiar a la zona de Sausal o al municipio de Ensenada, la parte norte del municipio de Ensenada, sino que también el impacto lo está proyectando para Tecate, para Playas de Rosarito y para Tijuana, que son los otros tres municipios costeros de nuestra entidad, amigos y amigas. Entonces estamos hablando de crear una megazona industrial y comercial, ¿sí? De las más importantes a nivel del noroeste de la República Mexicana. Ese es el gran proyecto que tienen. Ese es el gran proyecto que los ensenadenses desconocíamos, que lo intuíamos, algunos de nosotros lo intuíamos, pero no lo habíamos visto con estas características. Y cuando ya encontramos esto en Galicia, me encuentro le da sentido una investigación previa que habíamos hecho a raíz del anuncio de la apertura ya de la licitación para conseguir operadores del aeropuerto allá en Ojos Negros. Y encontrábamos grandes consorcios que a nivel mundial, obviamente, sí, de nueva cuenta estamos hablando de grandes multinacionales y transnacionales, que ya tienen presencia en México, amigos y amigas, sí, que están haciendo ya grandes negocios en el Estado de México, para empezar, por ejemplo, sí, o que han tenido contratos, licitaciones muy importantes con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta administración, y también en la de Felipe Calderón. Entonces, te das cuenta de que pues seguimos con estos megaproyectos que nos los ocultan, nos los guardan y que, con Galicia, nos hacen recordar lo que está sucediendo ahora allá en el Valle de Mexicali, donde ahora surge, amigos y amigas, y ojo, queridísimos amigos de Mexicali, Resiste y todos los pobladores, habitantes de la ciudad de Mexicali, surge otro proyecto, ¿sí?, que se anuncia que se tiene por ahí también escondidito, que creo que de alguna forma está formando parte, Olga, de este proyecto Puerta, que no es lo que originalmente habíamos pensado cuando conocíamos estos primeros datos, sí, y que están incluyendo la construcción de una nueva planta fabricante, amigos y amigas, de envases de cristal para la compañía cervecera Constellation Brands. Fíjense, sí, cómo... Todo el emporio, sí.
así a tirabuzón, amigos y amigas. Va saliendo la información. Vamos sacando la información de sus grandes proyectos en donde, pues, ahí van de por medio de los intereses. Ellos ya saben con quién. Francisco Vega ya sabe con quién está haciendo estos proyectos. Ajá. ¿Sí? Ya nada más están tomando un poquito de respiro para que baje un poquito la tensión allá en México. Ahora, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano aquí en Baja California, Manuel Guevara Morales, pues dice que todo esto está en el plan de desarrollo para el estado que presentó el gobernador Francisco Vega. Sí, pero está como enunciados generales. No, claro. Aparece con datos precisos, montos que se van a invertir, dónde se va a realizar la obra. Todo esto lo han estado guardando durante muchos años mientras amarran, ¿no? Y uno entiende que muchas veces así tienen que actuar los gobiernos porque hay competencia de otros estados que se quieren llevar las inversiones. Pero lo lamentable en el caso nuestro es que nos damos cuenta que ya cuando se anuncia la obra es porque ya está amarrada, pero o con transnacionales que no consultaron a nadie a quién iban a invitar, no, o con empresarios del mismo círculo cercano al gobernador Francisco Vega, como es el caso, Javier, del senador Hermosillo Zelada, ¿no? Víctor Hermosillo, que se ha convertido en un panista, que se ha convertido en uno de los grandes beneficiados con estas asociaciones públicas y privadas, y que ya tiene ahorita en la bolsa el recurso y la autorización para la construcción de esta carretera, este tramo carretero del Aeropuerto Internacional de Tijuana, que va a unirse con Playas de Tijuana. Bueno, ese tipo de obras, con la manera en que se realizan, pues es un mar de corrupción. No pueden hacerse de esa manera las obras. Y hay que recordar que este mismo senador, Javier, figuraba entre los propietarios de empresas que ya estaban en la lista formados para construir el acueducto al cual se destinarían de manera inmediata para este año más de 400 millones de pesos del gobierno del estado, es decir, de recursos estatales nuestros, para construir el acueducto para llevarle el agua a la cervecera. Ese es el fondo del problema. No se trata de que se esté en contra del desarrollo y del progreso, porque luego te dicen, ay, pues se oponen a todo. No, si nosotros somos los primeros en lamentar que no se exploten adecuadamente todos los recursos y las posibilidades que tiene nuestro hermoso municipio de Ensenada y la península de Baja California entera y el país en general, ¿no? Pero en el caso del terruño, Javier, dice, bueno, si se va a detonar un polo de desarrollo industrial tan importante, lo menos que merecemos los habitantes de este municipio es la información completa y detallada de qué obras son, qué tipo de industria se va a traer, qué mano de obra se va a necesitar, cuál es la empresa que se va a instalar, qué daños o impactos o beneficios puede dejar este ambiente. Y por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántos son los montos de los recursos que va a meter el gobierno, que son recursos públicos? ¿Cuánto va a aportar la iniciativa privada? ¿Y por cuántos años va a significar el endeudamiento como estado, que finalmente terminamos pagándolo todo? Porque este polo de desarrollo empresarial, pues cuando endeudan a un estado, le implica disminución de gastos en áreas también sensibles, como son la educación, la salud, los servicios públicos para la población. Y hay que recordar, Javier, las experiencias que se han vivido en otros lugares como Tijuana misma o como la Ciudad Juárez, que se convirtieron en grandes polos maquiladores y que no se desarrolló paralelamente una infraestructura social que permitiera que las familias no sufrían el impacto de desintegración que significaba que la mujer se fuera a trabajar junto con el marido y los hijos andavete porque no había guardería, no había escuelas, no había manera de atender las familias y se vuelve un círculo después que genera violencia y pobreza, ¿no? Para la gente que radica ahí. Pues mira, al respecto, Galicia, y pareciera que estamos invocando a Arturo López Juan.
y me vas a decir, bueno, porque estamos invocando a Arturo López Cuen, nuestro querido amigo periodista, amigos y amigas. Lo que pasa es que Arturo López Cuen nos acaba de mandar hace cosa de unos 15, 20 minutos un comunicado conjunto que en la ciudad de Rosarito, en Playas de Rosarito, amigos y amigas, esta es una información así que nos acaba de llegar. Sí. Muchas gracias, Arturo, muy amable por compartirnos la información. Fíjate, en Rosarito se reunieron constructores de Tijuana, de Tecate, de Playas de Rosarito y de Ensenada, ¿sí? Son alrededor de 64 empresas las que están representando en toda esta región, que se reúnen y llegan al acuerdo de crear un frente común, amigos y amigas. Fíjese qué interesante está esto. Sí. Y va a estar, va a poner todavía más interesante que se lo comente. Resulta que van a compartir información, van a presentar recursos de defensa conjuntos. O sea, van a hacer un frente, amigos y amigas, para incluso exigirle transparencia en el manejo de las asociaciones público-privadas, justo amigos y amigas. Estamos diciendo. Fíjense lo que son las cosas. Y por, somos eso, por eso es tan importante, por eso es tan importante este comunicado que nos acaba de llegar. De nueva cuenta, Arturo, te agradezco mucho. Fíjense, al gobierno de Francisco Vega de la Madrid. Y hay tres párrafos que quiero ahorita rápidamente leer, Olga Alicia, que están de veras bien. Durante la reunión, los asociados plantearon exigir es la palabra que dice aquí, al gobierno del estado, a Francisco Vega, pues, una mayor transparencia en el manejo de las asociaciones público-privadas y que éstas no signifiquen una carga financiera para el gobierno, contrario a su objetivo de sustituir a este en obras en donde no sea posible la inversión pública. Exacto. Primer párrafo. Segundo, el gobierno tiene una capacidad de hacer obras de apenas 4,000 millones de pesos y no puede comprometerse a asumir las pérdidas que puedan llegar a generar las asociaciones público-privadas, señalaron. Fíjese este segundo párrafo. Este segundo párrafo es muy importante. Impresionante. Si me permites nomás como un momento. Este segundo párrafo es muy importante porque en la ley de asociaciones públicas privadas que metió Francisco Vega, después de derogar la anterior que había dejado Osuna Millán, elevó a carácter constitucional, Javier, la obligación del Estado de proteger la inversión privada. Y esto significa, ya aterrizado en la ley de asociaciones públicas privadas, que cuando un empresario arriesga una inversión, el gobierno se compromete a cubrirle los daños que haya sufrido. Entonces, es muy importante este segundo párrafo que están señalando los propios constructores baja californianos, Javier, porque ya están viendo la manera oscura en que se están manejando las APPs y cómo, aun cuando no se realice la obra o se realice defectuosamente o se vayan los costos muy por encima de lo que se había presupuestado, cómo nos van a comprometer a todos como Estado, Javier. Pues miren, continúan con su carta, con su documento el día de hoy, amigos y amigas, hace 15, 20 minutos que nos lo hicieron llegar. Muchas gracias, de nuevo cuenta. Estas asociaciones público-privadas no pueden ser motivo de endeudamiento encubierto por parte del gobierno a través de respaldos financieros, ya que el rol de estas es ser precisamente un financiador, constructor y operador de proyectos que sean recuperables mediante concesiones para sustituir la incapacidad económica oficial, ¿sí? Y bueno, están aclarando, no estamos en contra de estas asociaciones porque pueden ser una solución a la falta de recursos fiscales, sino de la falta de claridad y la oscuridad con que las autoridades las están manejando de frente a la sociedad. Situación que deja muchas dudas. Y amigos y amigas, y están en esta alianza estratégica que acaban de anunciar, estas, los constructores de estos cuatro municipios. 40 empresarios. Sí, que están, más 64 empresarios, que están siendo en este momento señalados como parte de esta agrupación en defensa de los intereses de los constructores locales, están exigiéndole también al gobierno
de Baja California que cuando licite las obras, ¿sí?, le dé también prioridad a la asignación a empresas locales. Ajá. Amigos, bueno, aquí dice ante verdad, alrededor de 40 empresarios de la construcción. 40 empresarios, ¿sí?, en fin, total. Lo cierto es que pueden ser 60, pueden ser 80, puede ser 20. Pero no había sucedido, no había sucedido una situación similar, amigos y amigas, de esto que comienza a tener signos muy, muy interesantes, porque ya antes los constructores de Mexicali, en el caso específico de lo que está sucediendo con las obras de la Comisión Nacional del Agua, ya habían también hecho precisiones muy claras, muy fuertes, respecto a cómo se están haciendo las cosas aquí en Baja California. Aquí directamente los constructores de Mexicali han dicho que es el delegado de Conagua en Baja California, ¿sí?, quien está haciendo malas acciones. Y anteriormente, y esto también hay que señalarlo oportunamente, amigos y amigas, los ingenieros civiles y los arquitectos de Ensenada también ya se unieron en un frente para decir, señores, ya basta, vamos a defendernos, vamos a buscar la forma de contener a estos oscuros, ¿sí?, a estos personajes que hacen todo a espaldas del pueblo, cuando durante la campaña nos estuvieron insistiendo sus eslogan político que con ellos la gente iba a mandar. Pues sí, nos están mandando mucho a la fregada. Pues qué, estuvo, qué importante, Javier, qué importante es esto, porque nosotros ya tenemos, por lo menos desde el mes de enero, cuando empezaron los movimientos contra el gasolinazo, y que luego el movimiento de Mexicali Resiste apuntó directamente sus esfuerzos hacia algo fundamental que nosotros lo destacamos como le dieron justo en el blanco. Fue un tiro al centro del blanco del problema, que el movimiento Mexicali Resiste dijeron, no basta con haber derogado la ley de aguas. Por algo Francisco Vega aceptó derogarla cuando se levantó el movimiento, porque la ley estatal de aguas significaba como la cola de la lagartija. Usted sabe que las lagartijas, cuando se ven en peligro, huyen y sueltan la cola, la desprenden para que el depredador, el que los va persiguiendo, se distraiga. Y ellos, la lagartija salva por completo la vida, salva el pellejo. Así el gobierno de Francisco Vega se desprendió de la ley estatal de agua para dejar contentos al movimiento, para que vieran que podía ceder, y salió corriendo con todo su proyecto fundamental, que son las asociaciones públicas privadas. Pero Mexicali Resiste tuvo la virtud de darse cuenta de que el problema fundamental estaba aquí, en la ley de asociaciones públicas privadas, y metieron una iniciativa al Congreso del Estado para que esta ley sea abrogada. Y en todo caso, iniciar un proceso donde de manera abierta, participativa, con todos los sectores de la sociedad, se empiece a buscar, si es necesario, la elaboración de una nueva ley. En su momento, hasta la fecha, sufrieron muchas críticas los del movimiento Mexicali Resiste. A nosotros como periodistas también se nos ha criticado por algunos comunicadores, vamos a decir, ¿verdad?, o analistas políticos. Pero lo que estábamos diciendo desde enero hasta hace unos minutos viene a ser reforzado hoy, ni más ni menos que por los propios empresarios de la construcción de todos estos municipios, que están exigiendo lo mismo que Mexicali Resiste. Porque fíjate, plantean, lo dice Sergio Torres Martínez, que es el representante en Ensenada del Comité Mexicano de la Industria de la Construcción. Dice, ya existe una iniciativa de ley al respecto a las APP, por lo cual invito a los constructores asociados a ambos organismos a realizar mesas de trabajo para analizar dicha ley y pedir al Congreso las modificaciones necesarias, seguramente con diferencias importantes, con matices muy grandes, pero de alguna manera se están sumando a toda esta demanda que ya hizo Mexicali Resiste. Y concluyen, los constructores adelantaron que buscarán crear este Comité Mexicano de la Industria, que en Mexicali también se realice con constructores de aquel municipio
una organización similar que estén interesados en luchar por mejores condiciones para sus empresas y fortalecer su actuación en el ámbito empresarial. Ellos están desde una óptica y lógico, absolutamente acorde con sus intereses, pero no difieren en lo fundamental de los intereses del Estado de Baja California, de la sociedad, Javier, porque ya también se dieron cuenta que están hechos a un lado en este jugoso y gran negocio que está administrando Francisco Vega, a quien Javier, de manera totalmente acertada, siempre califica en primer lugar como el empresario inmobiliario metido a gobernar. Ya están diciendo los propios empresarios, basta, basta, es que es inconcebible que haya llegado al poder para canalizar todos los recursos del poder en beneficio nada más de sus amigos y de él mismo. Ya estuvo, ¿no? Así es, de ese tamaño es su problema. Bueno, señalar, Rogelicia, que esa última parte, ese último párrafo del comunicado que nos están haciendo llegar el día de hoy, hace unos cuantos minutos, amigos y amigas, pues tiene que ver también con el hecho de que muchos constructores de Mexicali están directamente ligados con el poder público, uh-huh, en este caso, obviamente, con los gobiernos del Partido Acción Nacional en los últimos años, y que se han hecho millonarios, ¿sí?, al amparo del poder, del poder político. Entonces, por eso es que están buscando que se forme un nuevo organismo, uh-huh, que represente a los auténticos, a los constructores que no están de acuerdo con con esa forma de hacer las cosas allá en Mexicali, amigos y amigas. Interesantísimo. Uh-huh. En un momentito más vamos, por el interés que reviste este documento, lo vamos a publicar íntegro, tal y como nos llegó, amigos y amigas. Vamos a señalar los puntos desde el punto de vista editorial que nosotros queremos recalcar, ¿sí? Porque les digo, este es un documento sin precedente, ¿sí?, para el sector empresarial del ramo de los constructores. Nunca habíamos visto un comunicado de esta naturaleza y con esta fuerza para denunciar las cosas y decir las cosas muy, pero muy, muy claras. Y es que nunca había sido de este tamaño el descaro del gobierno haciendo negocios, aprovechando su posición de poder. Bien, Alicia, yo creo que vamos a tener que irnos ya a la nota final. No sé si sea la asombrosa, la de cierre, no sé si cuál de ellas te llama la atención, porque pues ya son 1:35, amigos y amigas del programa. Sí. Y bueno, pues vamos viendo, a ver, ahorita vamos a poner un puentecito musical en lo que tú y yo nos ponemos de acuerdo para ver por dónde nos vamos, amigos y amigas, con este tema musical que de seguro espero que les agrade. Nada más déjenme checar que estamos con el volumen alto. Sí, vamos a escuchar. Vamos a ver el último, el cierre que sea más tranquilita, ¿no? Ya, hemos estado empezando. ¿Sí? Pues qué bueno que ya se pusieron la pila todos ellos. ¿Qué? Está bien, bueno, es que sí está bien. Bueno, amigos y amigas, finalmente llegamos al acuerdo de leer una nota que tiene que ver con la música. Con la música, exactamente con la música. ¿Quién no en su juventud, en su niñez, soñaba con ser un gran intérprete de guitarra, de piano, de batería, o cantar muy lindo como los pajarillos? Todo mundo. Pero ¿sabe qué? Ese gusto no es así nada más porque se nos ocurría. Lo cierto es que es una especie como de necesidad de nuestro cerebro para ser mejores seres humanos. Fíjese lo que dice esta nota para cerrar el programa, Galicia. Sí, bueno, antes nada más de entrar ya a la nota final, pedirles que todavía, si están ustedes siguiéndonos aquí, quienes lo hacen, compartan el programa con alguno de sus amigos, alguno de sus contactos. Vamos a fortalecer el periodismo libre e independiente. Y usted no tiene que hacer un gran esfuerzo. Nada más hacer clic con uno de sus amigos y enviarles el enlace para que sigan viendo el programa e invitarlos a que todos los días de lunes a viernes, más o menos a eso de las 9:15, hora del Pacífico, entren aquí con nosotros a Cuatro Vientos y formen parte de esta comunidad
que se ha pronunciado por un periodismo libre e independiente. Bueno, Carlos Alberto Castellón Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Rubén Ojeda Ruiz también, Cosmo Trepador Estelar, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Esperemos que si les gusta, lo compartan y nos ayuden a ser más grande, como siempre lo hemos estado diciendo, la comunidad de A los Cuatro Vientos. Bien, pues ahora sí, la música. La importancia de la música para desarrollar la inteligencia, para conectar mejor las neuronas. Uh-huh. Y fíjate, Javier, antes de entrar a la nota, tengamos en mente en este momento a Albert Einstein, uno de los más grandes genios que ha dado la humanidad, y recordar también cómo él frecuentemente, mientras frente a su pizarrón o su escritorio, trataba de resolver un teorema, trataba de sacar adelante su teoría de la relatividad, y estaba metido en el estudio de las matemáticas y de la física. Cuando se le atoraba un poquito la carreta, agarraba su violín, se relajaba un poquito tocando el violín, y luego ya volvía a lo suyo. Bueno, pues investigadores de la Universidad de las Islas Baleares descubrieron que tocar música aumenta la conectividad funcional de la ínsula con otras regiones cerebrales, generando así cambios en la organización de las redes neuronales. Es decir, cambios muy importantes de cómo conectar las células que constituyen el cerebro. Y es que tocar un instrumento musical, obviamente, como el piano o la guitarra, así como cantar de manera profesional, ¿sí? Uh-huh. Conlleva una serie de estímulos sensoriales y motores que generan un incremento de la actividad cerebral en áreas como la corteza auditiva, la corteza sensorial, así como también la corteza motora, todas ellas fundamentales para la percepción musical y la ejecución instrumental. De hecho, un estudio anterior realizado en una universidad de Alemania, en el que colaboró la doctora del grupo de investigación en neurociencia cognitivo-afectiva y psicología clínica, Ana Zamorano, demostró que los músicos profesionales tienen aumentada la percepción de la información corporal, técnicamente llamada interocepción, en comparación con personas sin ningún entrenamiento musical. Y fíjese entonces lo que está sucediendo con este tema, amigos y amigas. Se han estado haciendo diferentes estudios realizados por diversas, por científicos de esta misma universidad de las Islas Baleares, uh-huh, en los que se encontraron que los músicos tienen aumentada esta percepción, y esto está sugiriendo de manera indirecta que las regiones del cerebro involucradas en la detección y la integración sensorial podrían también experimentar cambios plásticos, debido a la práctica continua con el instrumento musical. Cuando hablamos de cambios plásticos, es reorganización, ajá, de nuestras neuronas, Javier, y una plasticidad en el cerebro que creo que es más adecuada la palabra, no es exacta, pero podemos decir una flexibilidad de las células que conforman el cerebro, que podía ser equivalente, por ejemplo, a la flexibilidad que usted logra en su cuerpo, en su columna vertebral cuando practica yoga, por ejemplo, ¿no? Y entonces imagínese usted el ejercicio intenso, la flexibilidad que le da a su cerebro, esta plasticidad que logra el cerebro cuando alguien se pone a interpretar, a tocar un instrumento musical o a cantar profesionalmente. Qué cosa tan maravillosa se ha descubierto, y nos viene a confirmar, Javier, algo que nos dijo en alguna canción, en alguna ocasión, un músico que entrevistamos y un bailarín aquí en el CEARTE, que nos decían que tenía el sistema de educación pública mexicana, tenía que incorporar forzosamente la enseñanza de este tipo de materias artísticas para lograr un desarrollo integral neuronal cerebral, fíjese,
del estudiante, del alumno, y que si se hacía desde la edad más tierna de la infancia, entonces el cerebro se iba adecuando de mejor manera a esta evolución. Sí, aquí yo quiero resaltar algún aspecto que pues a mí me gustaría, no lo menciona desafortunadamente el documento, la nota que elabora esta agencia prensa europea o Galicia sobre este tema. Pero no necesariamente debes de ser un músico profesional o un cantante profesional, no, para tener los beneficios del hecho de que estés interpretando cotidiana o diariamente durante una cantidad importante de minutos, ¿sí? Pues un instrumento, a final de cuentas, bueno, el que lo hagas profesionalmente tienes a final de cuentas también una retribución económica, una satisfacción económica. Y un mayor rendimiento, mayor desarrollo también. Sí, independientemente de eso, o sea, el hecho es de que tú estés practicando, que estés interpretando, que estés asumiendo el canto diario, ¿sí? Como si fueras un profesional, pues, puedes estar cantando perfectamente bien el día en tu casa, ¿no? Ajá. O en la escuela, o en donde te pegue la regalada gana. El hecho es que estés día con día disfrutando de estas actividades, ¿sí? De estas actividades, que fíjate lo que nos dice Grovis Reeves sobre este tema, nos mandó un mensaje por otra vía, lo estamos recuperando por acá, dice: hola, buenos días. El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Y este es un dicho de Abraham Lincoln. Amigos y amigas, aquí lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, en infinidad de momentos. Y también a lo largo de toda nuestra vida profesional hemos estado insistiendo en que la educación es fundamental para tener mejores ciudadanos a futuro. Pero imagínese usted, si ponemos, aparte de la actividad musical, cualquier actividad artística que usted le fomente a sus hijos desde la infancia, desde que son chiquitos, incluso antes de que ingresen a la educación básica, olvídese, estamos, y ahora pues ya está demostrado científicamente, ¿no? Estamos desarrollando su cerebrito de una manera tal que tarde que temprano esa niñita, ese niñito, se van a convertir en seres humanos completos. Mejores de lo que hemos, ¿sí?, sido nosotros. Muchísimo mejor. Y dispuestos a enfrentar la vida de una manera totalmente diferente. Y entonces vamos a tener mejores arquitectos, mejores herreros, mejores plomeros, mejores periodistas, mejores políticos. Pues entonces vamos hacia un camino, a una revolución realmente que nos lleve a mejores estratos como seres, amigos y amigas en este planeta. La música, pronto, como cualquier otra. Javier, aunque sea una guitarrita, una flautita, algo que podamos comprar para nuestros hijos e irlos metiendo. Oye, se vale que yo me dedique todo el santo día a chiflar. Ah, pues tú todo el día chiflas y chiflas y rechiflas, Javier. Bueno, amigos y amigas, siempre está chiflando. Siempre chifle, chifle. Ya. Dice, tú que eres artista y en el aire las chiflas. No, pero amigos, mejor ya no platico más porque me sale lo chilaco. Amigos, terminamos así el programa. Ajá, antes de que le salga lo chilango a la pache. Sí, no hay que... Les agradecemos la atención que nos han dedicado este día. Les agradecemos muchísimo el que hayan hecho más grande este espacio, ajá, de libertad. Los invitamos a que mañana y todos los días de lunes a viernes estén con nosotros a los cuatro vientos. Que pasen muy, muy bonito día. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestro programa con esto, tal y como empezamos, con este mismo Tchaikovsky. Acabamos. En cascanueces. Qué lástima que nos escuche más fuerte. Tu cuatro iba, señor. Cuatro. Aquí está. A los cuatro, listos. Pásala muy bien. Hasta mañana.